Vamos a hablar ahora de otra cosa y tal vez un poquito de esto con Ricardo Burchaile, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Formosa. Hola Ricardo, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, buen día, ¿cómo estás? Gusto Bien, de saludarte. muy bien, lo mismo digo. ¿Acá en Buenos Aires o ya en Formosa? No, en Buenos Aires Ah, todavía. bueno, bien, Me bien. voy mañana para mis pagos. Un rato más, está bien. Bueno, semana movida, ¿no? Ahí hubo mucho trabajo en la Cámara de Diputados y después ayer se juntaron. ¿Dónde fue? ¿En el NH? En el NH, ahí Ah, cerca de Plaza de Mayo. excelente. ¿Me contás un poco sobre eso? Fueron un montón, casi 300. Sí, mucha gente, diputados en mandato, candidatos a diputados, gobernadores, senadores. La verdad es muy bueno porque hace falta, ¿viste, Nico? Que hay un clima en la Argentina raro, muy, Sí, está muy complicado. desconcertante, Sí, sí, ¿entendés? sí, sí. En todo sentido, en lo económico, en lo social. Entonces uno se tiene que sentar a reflexionar, a escuchar qué dicen los conductores, ¿no? La candidata a presidente, los gobernadores, que son un poco la insignia de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, bueno, lo que se ratificó por sobre todas las cosas, que me parece muy bueno, que es trabajar, ya está, la interna pasó, la PASO terminó, y nosotros somos parte de Juntos por el Cambio. Y Juntos por el Cambio está por encima de los nombres propios, Claro, ¿sí? claro. Entonces, yo sé que duele perder, en mi caso me tocó ganar, por suerte. Claro. Pero entiendo porque a veces las internas son mucho más duras que las externas, digamos, ¿no? Que la general, Ajá. porque a veces se dicen cosas que son del mismo Sí, palo sí. y entonces queda algún resquemor. Ayer se habló que no había rencores y Okay. que... Entonces me pareció un buen gesto de Horacio, lo mismo Patricia. Estaba Valdés, Gustavo Valdés, Gerardo Morales, Cornejo, ¿no? Ayer Los pasó, gobernadores Ricardo, electos. algo que Sí. un poco preveíamos que iba a ser la escenificación de la reconciliación de Juntos por el Cambio después de la interna, ¿no? Y a mí Sí. me preocupaba mucho y hablaba con ustedes en el aire y me decían, no, no te preocupes tanto porque después a quien le toque sabrá perder, ¿no? Sí. Bueno, eso pasó ayer, pero mi problema ¿cuál era? Eso la dirigencia, ¿qué pasará en las bases, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros, los que Mira, ese. votamos? ¿Qué idea tenés sobre eso? Nadie es dueño de los votos. Nadie. Nadie, nadie, nadie. De hecho, lo vemos en estas elecciones, Claro, ¿sí? sí. Sí, en estas elecciones, cada uno analiza y decide cuál era el piso que se preveía para el peronismo y no alcanzó el piso que se preveía. Así es. Por supuesto que sorprendió Milei y tampoco nosotros alcanzamos lo que se nos planteaba. Entonces, yo creo que la gente hoy nadie puede, los votos no se trasladan bajo ningún punto de vista, pero sí creo que uno puede trabajar un discurso, un electorado, y hay electorados más fáciles y más difíciles para llegarle y para trabajar, ¿sí? Entonces, uno entiende que si miro desde la oposición es alguien que no está de acuerdo con el rumbo del gobierno, y entonces dentro de ese escenario te tenés que parar donde estás. Claro. Y ahí tenés dos opciones, vamos a decir así, con respecto a los amigos de la izquierda que tienen otra visión que nosotros. Entonces ahí tenés o la aventura que es Milei, o un cambio con experiencia, con responsabilidad que podemos ser nosotros, ¿no? Ahora, ayer hablaba con gente de, o antes de ayer, en fin, en estos días, con gente de la UBA, del Centro de Psicología Aplicada de la UBA, que acaba de sacar una encuesta muy, muy interesante. Y me parece que el país, no sé si el país, pero digo, es el sentimiento mayoritario, según ellos lo midieron, está dispuesto a ir a una aventura. Digo, yo te escucho. Y leo esa mención que vos haces de la Sí. aventura como una cosa mala, a la que mejor no aventurarse precisamente. Sin embargo, el país ve eso con esperanza.
No vaya a ser que estén conectando mal ahí con el discurso. Vos hablas de aventura como algo malo y yo no, dicen, sí, tengo que ir a la aventura. Sí, el problema es que estamos todos en el avión, ¿no? Ah, bueno, claro, como lo venimos estando desde siempre. Sí, yo estoy de acuerdo, te lo venimos estando desde siempre. No salimos de zona de turbulencia en este vuelo. No, bueno, lo que... Mira, uno lo que no puede es... Cuando vos llegás, a mí me pasó, Nico, como ministro. Cuando vos llegás, no sabés dónde está la botonera. ¿Sí? Para empezar, sí. Calculo que te habrá pasado a vos en la radio. Sí. No sabes mandar la tanda, no tenés el timing. Bueno, en la gestión de gobierno pasa eso. Y la Argentina creo que hay errores, por supuesto, de políticas durante tantísimo tiempo. Lo que tenés que tener es una política practicable. Okay. Porque yo te puedo decir a vos que puedo bajarte el cielo. Y la verdad es que es muy difícil que yo te lo baje al cielo. Encantar y después a vos no vas te puede encantar bajarlo. Y después no lo voy a poder bajar. Entonces, lo que es muy difícil en este escenario es una discusión, si querés, desde ese punto de vista racional, porque hay un electorado que nos toca a nosotros mucho más racional y del otro lado más emocional. Es cierto, es cierto. ¿No? Es cierto. Entonces, si uno va a un debate y dice, che, ¿podés hacer esto tal cual lo decís? Yo te digo, no lo podés hacer. Entonces, si no, yo hago y lo simplifico todo, y ese electorado emocionalmente está dispuesto a escuchar eso, porque no lo analiza racionalmente, porque racionalmente no resiste un minuto. Sí, parece, yo quisiera que la conversación electoral fuese más racional de lo que es. Está probado que es emocional. Siempre es, absolutamente es emocional. Los que votan con el estómago, los que votan con el corazón, vota con el cerebro. No digo nadie, no quiero subestimar. Muy pocos. Pero a lo que yo voy es, a vos el candidato te llega o no te llega. Claro. ¿Sí? ¿Te cae con simpatía o no te cae con simpatía? Y si vos de golpe decís, este es el mejor candidato o la mejor candidata, y de golpe tuvo un acto hostil hacia lo que vos pensás, seguirá siendo el mejor candidato, pero no lo vas a votar porque emocionalmente... Claramente, sí, o te enojas o qué sé yo. Por eso o te enojas. En un desfiladero muy difícil, ustedes los políticos, para convencernos ahora, ¿no? Tenemos muy poca gente. Pero es difícil, es difícil, ¿no? Y háblame de la dificultad en la que quedó Juntos por el Cambio, en una suerte de avenida del medio en la que en realidad no cree, o al menos no cree el perfil ganador en Juntos por el Cambio de la interna. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo van a resolver? Supongo que estuvo ayer sobrevolando el NH como preocupación. No, pero lo que estoy diciendo nosotros, lo que podemos mostrar es, más allá de que podemos discutir gestión, y que obviamente en la Argentina las soluciones mágicas no hay, a veces nuestro electorado vota Mesías y en realidad está votando presidente, ¿no? Sí. Entonces, Juntos por el Cambio tuvo problemas, cometió errores, perdimos la elección, si no, no la hubiéramos perdido. Si hubiese estado todo fantástico, no hubiésemos perdido la elección. Y entonces hoy quedó en esta situación. Ya vos lo llamás perder, salieron segundo. No, estoy hablando del 2019. Tercero. No, perdón. Okay, estoy hablando del 2019. Ahí estoy hablando vamos, del 2019. Sí. No, estoy hablando del 2019. Bien. Es decir, gobernamos, cometimos errores, perdimos la elección. ¿Sí? La sociedad dijo no era por acá. Ahora, nosotros en todo este tiempo tenemos equipo, tenemos gente, conocemos los errores, vamos a tener 10 o 11 gobernadores, vamos a tener un bloque de 105, 110 diputados. Eso te da gobernabilidad, ¿sí? Y tenés una coherencia discursiva importante, ¿no? Sí. Entonces, gobernar un país no es solamente decir algo poco probable, no tener equipos. Bueno, nosotros lo expresamos, lo decimos, y creo que en algún momento eso va a aflorar. ¿En qué injusticia se encuentran ustedes, me parece, Ricardo? Porque te pasa algo parecido a lo siguiente. Efectivamente estuvieron todo este tiempo presentes, digo, en la política nacional, discutiendo, tratando de proponer cosas, de tener otras. Sin embargo, ahora toda esa permanencia, toda esa presencia de ustedes pueden identificarlos como parte del problema. Sí, son los que estuvieron todo este tiempo
como oficialismo o como oposición y queremos adentrarnos a la aventura de dar un giro de 180. Pero está bien, bueno, uno lo que hace es proponer, ¿no? Claro. Porque en realidad yo creo que es fácil destruir, lo que es muy difícil es la construcción. Lo que vos construís en 2 minutos se destruye. Pero voy a lo mismo, porque lo que nosotros podemos mostrar es coherencia y podemos mostrar hacia dónde vamos. Y no tenemos nada que ocultar, ¿sí? Sí. A nosotros no hay nada que nos puedan vincular con cosas raras. Ajá. Me refiero a arreglos electorales y todas esas cuestiones. A nosotros nos pueden vincular. La sociedad dirá. Bueno, los desvinculó la sociedad, porque una cosa rara era, por ejemplo, la propuesta de Larreta con Schiaretti en Córdoba en el momento en el que la hizo. Sí, pero vincular a Schiaretti con el kirchnerismo, que es... Porque vos lo que tenés que pensar acá es que el kirchnerismo le ha hecho mucho daño al país. Eso está claro. Y lo que, y lo que tenés que tratar de terminar es la cultura, ese facilismo que generó el kirchnerismo. Está entonces, bien, entiendo. Entonces, Schiaretti no era parte de eso, no era parte, en algunas cuestiones uno podrá discutir, pero lo que nosotros tenemos que tratar es que ganarle al kirchnerismo, pero que no vuelva al kirchnerismo inmediatamente. Porque tenemos que tener claro que si vos no tenés gobernabilidad, si vos no tenés algo consistente, en 2 minutos vos sabés lo que es tener el peronismo en la oposición, ¿no? Ahí, Ricardo, 14 toneladas de piedra. Bueno, ahí, Ricardo, yo creo precisamente que el concepto de gobernabilidad en la Argentina significa que el peronismo gobierne cuando es oposición, ¿se entiende? O que gobernabilidad deje, es que gobernemos, que el peronismo te deje gobernar. O te deje gobernar, que es casi lo mismo, pero te deja gobernar cuando te arranca las medidas que quiere. Así que a los efectos prácticos, gobierna, ¿no? Indirectamente. Correcto. Entonces, me preocupa un poco cuando decís, y lo tomo como honesto, esto de la impracticabilidad de las ideas de Javier Milei. Son impracticables. Según los principios de la respectiva disciplina, ¿son impracticables económicamente? ¿Son impracticables? ¿Son impracticables políticamente? Porque no se la van a votar ni el peronismo ni ustedes. Y eso sí me importa, porque... A ver, sí te importa. Yo te digo, si vos querés dolarizar, tenés que reformar la Constitución. Si querés disolver el Banco Central, tenés que reformar la Constitución. Sí. Si vos querés quitarle la coparticipación a las provincias, yo no te voto ni loco eso, porque eso es conceptualmente no lo podés hacer. No lo podés hacer porque son recursos de las provincias que delegaron la facultad de recaudar a la nación, y la nación después le dice, no, che, toda esta plata mía no te mando. Digo, pero no están dispuestos a conversaciones del tipo, yo no creo que sea quitar la coparticipación. Yo te digo lo que dice, no, que vas a tener que vivir, te digo lo que se dice. Entonces, o sea que van a ser parte de la obstrucción No, te estoy diciendo, te estoy diciendo esto. ¿Qué cosas no? Yo te estoy diciendo, ¿no? Sí. Vos querés eliminar el Banco Central, antes que eso tenés que reformar la Constitución. Sí. Querés dolarizar, tenés que reformar la Constitución. Sí. Querés quitarle la coparticipación a las provincias, tenés que reformar la Constitución. Sí. ¿Sí? Sí, no sé si está tan claro, pero tampoco me preocupa. Sí, es clarísimo. Ah, está bien, pero tampoco... No, Nico, es clarísimo. ¿Y querés? Yo te doy 4 puntos que yo no, en estas condiciones, decir, mira, no es un problema. No. ¿Y querés que la educación no sea gratuita? Tenés que reformar la pero Constitución. Pero no es lo que quiere, por eso. Esas ¿quién cuatro, dijo eso? Esas yo escuché la educación, que la educación, en muchos casos, la educación es competencia de las provincias, Nico, la educación primaria y secundaria. Por eso, que cada provincia lo decide. Entonces, pero por eso, la educación es, y vos no podés transferir dos veces la partida presupuestaria. No. Entonces, vas a tener que reformar lo que es, lo que se tendría que haber reformado desde el año 96 acá, que es el acuerdo convenio de la ley de coparticipación federal. ¿No? Vos haces bien en traerme el argumento, como bien dijiste, simplista de Javier Milei. Ahora, cuando uno ahonda, ninguno de estos 4 puntos son tal cual fueron enunciados. ¿No? ¿No hay dolarización, decís vos? No, viste que te hablan en realidad de una convivencia de monedas donde vos puedas votar lo que... Bueno, pero van cambiando, pará, Nico. Por eso. La motosierra eran 15 puntos del Producto Bruto,
ahora son tres. Claro, ahora, pero los ministerios se iban a cerrar. No, pero ahora, el contrasentido, los ministerios se iban a cerrar. Los ministerios se iban a cerrar, ahora no. Entonces, sí. yo estoy tomando las cuestiones que a mí me impiden entablar un proyecto. Claro, pero fíjate cómo lo encerrás, porque después cuando yo hablo con Milei, juego para Bursaile, quiero decir, acá mi rol es este. Pero yo sé, mi rol es este, quiero decir, muy juego. Bueno. Pero el punto es, fíjate cómo lo encerrás, porque primero decía, son impracticables sus medidas, la gobernabilidad, y uno puede decir, cortar el 15% del PBI te hace explotar el país. Cuando el tipo dice, lo bajo a 3, supuesto que lo haya dicho, ustedes se le ríen como, mirá cómo vuelve para atrás, mirá cómo recula. Pero te estoy diciendo, yo no hago de esto cuestiones personales. Claro. No. Trato de fundamentar que, digo, ¿qué parte de lo que dice Milei? Porque, porque el plan motosierra, voy a echar a todos los políticos del ministerio. Ok, yo te cuento. Yo fui ministro, le preguntaba cuánta gente designamos nosotros en un ministerio que tenía 8.000 personas por lo abarcativo que era. 100. Claro. Y él, entonces vos mirás y decís, No es consistente eso. Pero yo te repito, a mí me parece que Javier Milei, déjame que diga esto, le hizo bien a la política argentina. ¿Sí? Por lo menos para los que pensamos que la actividad privada es algo central en la economía. Okay. Entonces, yo sentí impotencia. Y el campo lo piensa y lo vive a eso, muy bien, que es el sector del que vos venís. Pero claro, porque no es todo malo, ¿me entendés? Si vos me decís, che, es todo malo, no es todo malo. A mí me parece que todo este tiempo que viví como diputado y que veía cómo presentabas proyectos para incentivar la inversión y para incentivar el empleo y para dar previsibilidad, era más importante un proyecto para repartir plata, ¿no? Claro. Entonces, así terminamos. Entonces, Milei trajo una discusión que por lo menos a los que trabajamos y pagamos impuestos nos viene bien, porque estamos hartos de pagar impuestos. No, dio vuelta a la taba, cambió el clima cultural. El tema es que se construye a partir de eso. Y a mí me parece muy bueno eso. De ahí en más, uno puede discutir hasta dónde es compartible lo que dice, ¿no? Y bueno, cada uno ahí entra con su librito. Sabés que yo estoy en una posición como elector, por ahí hago mal en contarlo, en que casi me da lo mismo que gane cualquiera de los dos. Mi tema es que no gane el kirchnerismo. Entonces juego con esos escenarios. A ver si yo te tengo que convencer. No, bueno, es que probablemente, pero el punto es, bueno, imagino lo que puede hacer la gente de Milei con el gobierno de ustedes si te queda relegada una oposición relevante. También tengo que hacer el juego de imaginar que van a hacer ustedes con un gobierno de Milei si quedan relegados a una oposición relevante. Yo sí te digo que pienso, creo que Milei en la oposición a nuestro gobierno sería más intransigente. Bueno, lo que vimos ayer, no, antes de ayer, anti-intransigencia pura, nos mostró que en un punto no sabe jugar con los principios para volverlo realidad en la práctica. ¿Me entendés? Porque vos decís, nosotros, yo presenté un proyecto conjuntamente con Karina Banfi, o sea, ella autora, yo coautor, para derogar la ley de alquileres. Pero no siempre es como vos querés. No, la democracia es que no sea como vos querés. Si es como vos querés, algo está fallando en la representación de nosotros. Entonces terminás votando para que todo siga igual porque las cosas no son como vos querés. Bueno, sí, eso fue todo para mí fue todo un mensaje. ¿Me entendés? Sí. Si las cosas no son tal cual yo quiero, yo soy intransigente, me enojo y golpeo la mesa. Sí. Y la democracia no es eso. Le va a quedar a él el argumento de, pero que lo esgrima, no lo he escuchado, yo podía golpear la mesa porque no dependía de mis 3 votos la aprobación de la modificación. O sea, si hubiera sido, pero no me consta. En una oportunidad él se levantó y dependía de su voto, y Meckian, a partir de eso, le subió la tasa de cobro aeroportuaria y se levantó. Ese tema del aeropuerto, sí. ¿No? Eso, y se levantó. Eso es cierto. No. Ricardo, nada, te suelto para no comerte toda la mañana, pero no, un placer hablar. No. Yo
puedo equivocarme, pero te hablo con absoluta honestidad. No, eso lo sé, eso lo sé. Y ahora, ¿cómo queda lo de Juntos por el Cambio entonces? Porque lo escuchaba Larreta ayer decir voy a poner todo, que me parece bien, para que gane Patricia Bullrich, incluso mis creencias y mis valores que sostuve durante la campaña. Y yo pensaba, ¿cuál es el límite entre la coherencia y la obstinación? Porque la verdad que sus valores perdieron en la campaña. Él tiene que recoger las banderas y sumarse, ¿no?, a las consignas de Sí. Patricia. Si vos crees que el espacio está por encima de lo que vos pregonabas, Claro. vos, por lo menos vos, tenés que hacer el esfuerzo que los que te siguieron acepten lo que dice la mayoría, porque el concepto general de Juntos por el Cambio, más allá de lo que uno decía, un poco más shock, un poco menos shock, va por el Por el lado mismo que lado. plantea, que se plantea, ¿no? Clarísimo. Entonces, lo que hoy vos tenés que plantearte es eso. Ricardo, vaya tranquilo, muchísimas gracias por la charla. En Un cualquier abrazo, momento Nico. Que tengas hablamos. un buen fin de semana. Igual vos, Gracias. es Ricardo Burjaile, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Formosa.